¿Qué onda, amistad? Hoy es día de un nuevo vlog más. Estoy como que hablando bajito porque hay gente caminando y pues me da pena. Entonces, mira, ya me corté el cabello como lo tenía ayer. Siento que me veo muy diferente a lo que tenía ayer y lo que tenía hoy. Voy a llevar fieltro rojo y fieltro blanco para... Ah, y pasadores. Para que podamos hacer como que gorritos navideños con pasadores. ¿Vieron el patito de ayer? Así, pero en gorrito navideño. Y ya. Voy a seguirle caminando porque... Ay, no, me voy a dejar mi transporte. Y ya nos vemos al rato. Bye. Ya llegamos a la escuela y se ve muy chulo. Creo que hoy el clima está mucho, mucho mejor al de ayer. Y me gusta, como que me pone alegre. Sí, a mí sí me gusta. Mauricio, ensalada de manzana con o sin pasas. Sin pasas. Con arándano. Las pasas. ¿Por qué sin manzana? Y sin manzana. Pura cremita, güey. No digas tú, no te creas en la nuez. Amiga, ensalada, sí, no, sí, ensalada de manzana. ¿Con o sin pasas? Con pasas. ¿Por qué? Me gusta la sensación de la pasa. De la pasa. Le gustan rucos a la Jessie. Gracias, amiga, gracias. Córtenle. Unos minutos más tarde. ¿Qué pasó? ¿Lo vas a comprar, Leslie? Una de esas. Ah, very nice. Estamos esperando a que nuestra amiga termine de comprar. Ah, no. ¿Qué? Para ya sentarnos a comer. Con ropa, zapatos, lentes, chamarras y todo. Están descalibradas las básculas. Y puede ser. A veces también el pediatra no se le ocurre. Mucho, mucho más tarde. Hola, soy la voz en off de Yuri. Y aquí sencillamente voy a comprar a la bodega algo para comer. Ya que, no sé, sí tenía hambre. Y pues dije, voy a pasar y a ver qué como. No manchen, ya se estaban poniendo las esferas y a mí me encantan, pero estaban de que a 5 pesos cada una y pues no manches. ¿Han visto los vlogs anteriores? Yo con un peso compraba esferas. Ay, vean esto, se ve muy cute. ¿Qué es esto? No sé, pero se ve muy cute. Sí, hay maruchón de habanero. Dios, se pedí una cena, no, un manjar. Bueno, una comida, porque voy a comer, ok. Algún día, cuando sea rica, voy a recordar mis orígenes, donde me alimentaba foráneamente de maruchan de habanero, que es mi favorita. Espero que siga siendo mi favorita. Y bolillos, un manjar. Unos minutos más tarde. ¿Qué fue eso? Ya regresé, amistad. Ya fui a la bodega. Ya compré esto. Hay algo que, ¿sabes? Que me da como que... no sé comer, pero como que piquito. Porque ni siquiera es como que a fuerzas tengan que ser. Pero esos youtubers que hacen como de que comiendo con 20 pesos. Y te dicen de que ya tenemos el aceite, ya tenemos la mantequilla, ya tenemos las especias... Y yo como que los veo como foráneo para inspirarme. Y digo, no, es que yo no tengo el aceite. Pasen ideas de cómo comer, así como dicen, de que de 20 pesos. Pero pues no tienes de que el aceite, de que las especias. Pues a lo mucho tengo el agua. Pero ya. Entonces, vamos a comer. Hasta aquí termina el vlog. Más casi no les grabé porque pues no hicimos mucho. Y otra cosa que... me pasa, es que a mí me choca ir a la escuela, o sea, me choca porque siento que a veces esos temas los puedo ver en mi casa y estudiarlos por mi cuenta. Por ejemplo, hoy la maestra llegó y llegó bien tarde. Entonces, pues todavía de que estuve ahí viajando,
Le esperamos como por 50 minutos y son 50 minutos que perdí. Más que en el signo de internet, pues no es como que pueda yo ponerme a hacer algo. Y me choca no estar sin hacer nada, me estresa. Entonces, yo lo que hago, a ver, esperen, es que a veces llevo como que hojas impresas de información y me pongo a leerlas. Pero dio la casualidad que hoy se me olvidaron las hojas. Entonces ya ni cómo ponerme a leerlas porque se me olvidaron. Pero ya. Aquí termina el vlog, mis amigos. Voy a comer. Nos vemos mañana. El día de hoy estuvo tranquilo. El 7 es donde un día va a ser como que muy... porque ese día tenemos el cumpleaños de nuestro amigo Mauricio. Y le vamos a hacer una comidilla. Pero no les adelanto porque... ¿qué tal si Mauricio está viendo esto? Mauricio, ¿ves mis vlogmas? Y si los ves, una disculpa, no era mi intención decir que te íbamos a hacer una comida.